siempre puedo. Hoy voy directo, no quiero hablar más. Tu cuello dice tanto que hoy ya no espero, mi tiempo se va. Quedarme siempre puedo, ya voy directo, no quiero hablar más, no hay forma de evitarlo, que hoy ya no espero, mi tiempo se va. Siempre puedo, ya voy directo, no quiero hablar más. Tu cuello dice tanto que hoy ya no espero, mi tiempo se va. Espérame, no estoy riendo aún. Atrápame, que no puedo fingir que estoy tan bien involucrándote en lo que hoy soy, un simple vividor.
vida así. Si cambias todo mal, seguro no cambiarás. Tus ojos se ven bien y estoy también involucrándote en lo que hoy soy. Un simple vividor, no olvides que cambiar hoy no es opción. Crece y de hacer lo que quieras hacer. Las luces apestan. Crece y de hacer lo que quieras hacer. Las luces apestan. Crece y de hacer lo que quieras hacer. Las luces apestan. Crece y de hacer lo que quieras hacer. Las luces apestan. Que estoy también involucrándote. El frío ya pasó. Es el sol el que me confundió.
parte ya. Una muy buena parte de lo que ha sido nuestro primer incursión en el fondo, nuestro primer disco. Avanzamos varios temitas ya, la mitad del disco. Sí, ahora voy a ir con algo un poquito más nuevo. Esto es Desvaneciéndome, el primer sencillo que tuvimos del segundo trabajo. Así que, vamos. Desvaneciéndome, las hojas ya parecen más tranquilas. Recuerdos voy quemando desde ayer. Quizás de nuevo me sorprenda. No debo mirar atrás aún. Tanto momento impacto. Ya estoy a tope de estallar. Recuerdos voy tratando de cerrar. Quizás de nuevo me sorprenda. No debo mirar atrás, no, no. Tanto momento impacto. Ya estoy al borde de extrañar. Chicos, bienvenidos. Estamos acá desde el Gas Gas Club Valdivia, desde el mismísimo escenario, grabando nuestras sesiones live en pandemia. Viejo, estoy con una banda increíble, una muy buena banda, una banda de Temuco, los primeros que tocan, que no son de Valdivia. Chiquillos, ¿cómo están? Preséntense, por favor. ¿Cómo está Rodrigo? Rodolfo, bien. Guitarrista y vocalista. Nabor, bajista. Teto, percusionista. Por acá Max Vigel, guitarra también y coros. Chiquillos, cuéntenme, ¿cómo lo han pasado? ¿Cómo han estado juntándose para ensayar? ¿Cómo ha determinado la música de Neptuno en esta pandemia que ha sido bastante larga? En un comienzo iban a ser como 2 semanas y ya llevamos casi un año. ¿Cómo se la han arreglado como banda? Sí, mira, fue súper sorpresivo para todos, pero por suerte habíamos grabado el disco, nuestro segundo disco lo grabamos el año pasado. Empezó el estallido social, la pandemia, y
teníamos trabajo, teníamos que producir el disco y fue el año como muy intenso, en, solamente en eso enfocado y paralelo, bueno, ensayando, haciendo un par de streamings. Eso, pero tuvimos la fortuna de tener el disco, ¿cachai? Sí, oye, cuéntenme, he sabido por ahí que usted ha sido una de las bandas con más movimiento en esto del streaming del tema virtual, de los shows a través de internet. Cuénteme cuál Gracias. Ha sido la experiencia, dónde lo han hecho y si se vienen más presentaciones. Súper. Oye, muchas gracias de partida por la invitación. Así que estamos muy contentos de estar acá. Sí, la verdad, hemos tenido la suerte de hacer varios streaming. Estuvimos grabando en el Teatro Municipal de Temuco. Hicimos un streaming re bonito igual ahí. Tenemos unos programados también para Pabellón Araucanía en Temuco. Y en realidad hemos hecho bastantes ya, más de entre 5 a 10 ya fácil, bien grabados, y algunos informales que hemos hecho como el estudio de la casa, que nos ha servido un poco para mantenernos como en contacto con la gente y seguir trabajando. En el fondo, todo este proceso como adaptativo que tenemos que realizar, primero fue por una obligación, pero encontramos un buen target, una buena forma de trabajo para poder seguir creciendo en el fondo y no quedar estancados con el hecho de no poder tocar, que igual es un tema que no es menor. Es una buena forma también de dejar registro. Totalmente. En las redes sociales, en internet, donde la gente se mete a ver bandas. Me acordaba también con en esa presentación del Teatro Municipal, nosotros con Gascas nos enganchamos. Totalmente, apareció nosotros también. Lo pasamos a través del Facebook, nuestro fanpage, le pusimos el logo y todo. Nadie sabe, nadie sabe. Con Rodolfo ahí la hicimos. Nos robamos esa presentación. Oye, chiquillos, cuéntenos un poco sobre lo que se viene para Neptuno, las grabaciones. Sé que tienen un disco, tienen algo más o menos listo. Ayer que escuchamos algo, estaba bastante bueno. Cuéntame un poco qué es lo que se viene para Neptuno Banda. Sí, mira, en verdad ya tenemos el disco completo, así que estamos así como muy, muy contentos con los chiquillos. Por fin cumplimos el objetivo. Hemos lanzado dos temas y ahora se viene el tercer sencillo ya con un videoclip y esperamos lanzar un par de sencillos y ya subir el disco a todas las redes para que lo puedan escuchar y digerir completamente. Exacto, muy bien. Chiquillos, ¿cuáles son las redes sociales, las páginas que ustedes anuncian todo para que la gente que esté viendo en este momento se pueda meter y conozca más de Neptuno, aparte de lo que van a escuchar el día de hoy? Nos pueden encontrar en Instagram como Neptuno Banda, también en Facebook como Neptuno Banda. También tenemos una página web que estrenamos el año pasado, que es neptunobanda.com. Y además nos pueden encontrar con toda la música en las distintas plataformas digitales, Spotify. Estamos presentes en todas, así que ahí dennos me gusta y escuchen nuestra música, porque va con mucho cariño. Neptuno Banda, chiquillos, les doy las gracias por haber estado acá. Es un placer, como siempre, porque los chicos también han tocado acá presencialmente con este local llenísimo. Ahora nos toca otro tipo de show, sin gente, pero el mismo calor de siempre de este humilde boliche, chiquillos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Seguimos en el Live Pandemia y seguimos con el show de Neptuno. Así que vamos a continuar con otro que fue el nombre hecho en nuestro primer disco. Y esto se llama Vamos Más Allá. Bien. ¿Vamos? Cuando quieran, nenes. A odiarte un poco más. Hoy no hay pretextos para no irnos a encontrar. Suelo cambiar de armas al tactar. Que la lluvia te encanta cuando vamos más allá. Solo escuchar y ver tus sombras como bailan no es maldad. Y abusar de la imaginación que más. Solo escuchar infinitas ondas, ya nada es igual. Y abusar de la imaginación
más alta está. La lluvia te encanta cuando vamos más allá. Solo escuchar y ver tus sombras como bailan no es maldad. Y abusar de la imaginación que más. Solo escuchar infinitas ondas, ya nada es igual. Y abusar de la imaginación. Nos queda lo último. Nos queda el último. Mira, el último es el último sencillo. Lo dejamos para el último igual. Exacto. Es la balada de nuestro segundo trabajo discográfico. Así que ojalá le guste. Esto se llama Quisiera. Perfecto. Igual podríamos Bien, bien. Sí. Excelente. Súper, súper felices con estar acá de nuevo en Gas Gas. Es un tipo de formato distinto. Esto, lo de streaming siempre es distinto estar con público, pero se valora, se quiere mucho y... Realmente acá sacándose la camiseta, así que un gran abrazo, Rodrigo Piña. Increíble aquí, jugándosela, así que bien. Sí, los chiquillos, bien. Aparte la atención maravillosa aquí, así que todo súper. Gracias a todos, chicos. Faisal en el sonido. Muy bien. Ya, pues vamos. Perfecto. Perfecto. Esto es Quisiera. Vuelven a nacer.
a dar una vuelta. El tiempo es sabio otra vez. Quisiera estar sentado ahí en tu cama. Muchas gracias. Gracias, Piña, Carlita, Caizán. ¿Bien o no? Espero que le haya gustado todo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo fue de tiempo? ¿Cómo va de tiempo, Rodrigo? ¿Qué me cuenta? ¿Fue impecable? Está bien, ¿no? Muy impecable.